acá del grupo de danza. Para nosotros es un gusto enorme poder representar las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos y sobre todo enfocándonos en lo que es Tanicuchí. Cabe recalcar que somos la única parroquia en la que tenemos danza permanente. Nosotros estamos trabajando acá los días jueves y los días sábados, en el jueves del horario de 3 a 5 y los sábados de 10 a 12 del día. Son jóvenes chicos talentosos, apasionados por la danza, que enfocados a las costumbres siguen fortaleciendo esto lo que es la danza. Así que nosotros hemos decidido representar aldeaonline.com la cultura en sí, lo que es de Tanicuchí. Hemos estado también, hemos viajado a Colombia, tuvimos una invitación, hemos trasladado para allá. En este mes de agosto también vamos a ir otra vez a Colombia invitados. Y es algo muy gratificante, ¿no? Ya que nosotros vamos y demostramos todo lo que es el Ecuador en otro país. Entonces acá justamente igual en las festividades hemos estado en todas las festividades de acá de la provincia, rescatando igual cada uno de los objetivos que tenemos como grupo de danza. ¿Cuántos son los integrantes del grupo? Los integrantes somos ahorita 25 integrantes, sí, son las personas que, apasionados, como les dije, siguen fortaleciendo acá en cada uno de sus ensayos. Ajá. ¿Cómo se sustenta el grupo? Ya, justamente yo quiero dar un agradecimiento acá público al GAD parroquial, al frente del señor Vinicio Llanes, que es presidente de aldeaonline.com, uno de los pioneros para que esta actividad continúe. Nosotros ya venimos 3 años realizando esta actividad. Entonces, gracias al GAD parroquial, nosotros seguimos fortaleciéndonos. Y sin embargo, igual hacer un pedido a las demás autoridades que quieran apoyarnos a nosotros, porque lastimosamente es muy complicado el tema de la danza, el tema de vestuarios. Y el gran apoyo que nos da el GAD parroquial, pues lo hacemos con mucho cariño para el público.